Hola, bienvenidos. En esta ocasión le damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Chico Malo, pues un capítulo más. Ya usted habrá visto pues algún tipo de resumen en el principio del video, pero pues el Chico Malo pues sí, ha explotado poco a poco, el Chico Malo va poco a poco y va queriendo. Ya el Chico Malo pues como que ya se siente cómodo con los compañeros, ya se siente igualmente cómodo pues con todo punto. Y ahora vamos a jugar en un partido más de la Ligue 1, vamos a jugar en esta ocasión frente al equipo del Bordeaux, el equipo pues ahí del Paris Saint-Germain y el equipo del Mónaco pues... Se nos ha despegado poco, estábamos un poco cerca en el capítulo anterior, pero ahora pues ustedes ven en pantalla que tenemos 50 puntos el equipo del Mónaco, del Paris Saint-Germain. El equipo del Mónaco tiene 49 y el equipo de nosotros tiene 42, se nos ha alejado bastante. Y bueno, vamos a seguir peleando y luchando para buscar al menos, tratar de querer el campeonato. Pero bueno, lo más importante es que estamos calificando y estamos dentro ahí de los escogidos, de los elegidos que estamos ahí, tanto ya sea... Champions League, y que de momento Champions, ya sea Europa League o Champions League, no importa, lo importante es competición europea. Toque, toque. Por arriba. Excelente. A ver, Chico Malo. Pausa, hijo. Pausa, 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 pausa. Pegale, metele, pegale, bárbaro. Ya le pegamos, Lo más importante es que ya le calentamos la mano, ya se la probamos, ya se hizo sentir el Chico Malo. Ya probamos, Ya probamos a meta y el equipo, pues... Ya sabe que el Chico Malo pues se lo va a dejar ir, se la vamos a dejar ir. Ya el equipo del Bordeaux ya sintió la vibra, la mala vibra del Chico Malo. A ver, Pujol, pasala, papá, bárbaro, ahí está. Algún centro, metámonos, hijo, no importa, metámonos. Ah, y nos fuimos a estrellar directamente con ese. A ver aquí, a ver, alguien, a ver, Pujol, a ver, Chico Malo, le pegó, cerca el Chico Malo. Ahí está, Chico Malo, como siempre, bien, bárbaro, ahí Pujol. Se la pasó, lo atacó y el Chico Malo pues, por arriba. A ver ahí, alguien que pueda marcar, por favor. Alguien que la pueda marcar. Portero, portero, nada, ya nos vacunaron, ya perdemos, ya caemos 1-0. Juegue, juegue. A ver, Pujol, bárbaro. A ver, Chico Malo, no se atraviesen, que le pegue, le pegó, bárbaro. El Chico Malo, ¿cómo la agarró? ¿Cómo la agarró? ¿Cómo el boquilló? ¿Cómo amagó? Casi ahí se nos atravesó, mejor dicho, Pujol. Vamos a ver ahí. Pujol, miren, casi, por poquito, casi si me la quita Pujol, pego el grito, lo que sea, no me importa, no importa que el vecino, lo que sea, pues ahí me esté oyendo, me esté ahí, me escuche, que se levante, que se despierte, no me importa, pero lo importante, pues que ahí que Pujol, si mira, lo hubiera quitado Pujol, me hubiera encabronado totalmente, porque la verdad, pues ahí ya lo había hecho, bien boquillado, había amagado al Chico Malo, y hemos puesto el empate. A ver, toque rápido, papá, toque rápido. A ver, hijo. No, hijo, no, ¿para qué? ¿A quién le dieron ese balón? ¿A quién se lo dieron? Pregunto yo. A ver, otra, a ver, arriba. Alguien, nada. Prácticamente se acabó el partido, prácticamente ya se acabó. Se va a acabar en empate, en tablas. Salvamos al equipo del Gazelec. Siempre tiene que aparecer el Chico Malo resolviendo los problemas del equipo del Gazelec. Y así se acabó el final del partido con ese gol, con ese empate. Del Chico Malo pudimos nada más. Nos alcanzó para el empate, para el punto. A ver, le recuperamos otra vez. Ahí está, hijo. Comparta, excelente. Ta, otra vez. De punta arriba. A ver, ta. Chico Malo, pegale, papá. A ver, pegale como que sea. Como sea, papá. Como sea, no, pero como sea. Pero bien, hijo. Pero bien. Ya quedó el rebote. El Chico Malo se la perdió, se la comió. Ah, a ver. Alguien ahí. Algún robo ahí sorpresivo. Algún robo sorpresivo. Bárbaro, el Badoy lo hizo. A ver, Pujol, papá. Famoso Pujol. Fútbol. Ah, qué bárbaro, Pujol. Bárbaro, Pujol. Vaya, qué pase. Vaya, qué robo hicimos. Y estamos pegando. La robó el Chico Malo. Lo madrugó a la defensa del equipo. Madrugamos a la defensa del equipo del Kain. Y ya, pues ahí se la compartimos ahí a Pujol. A ver, papá. Chico Malo, hoy te toca el tuyo. Chico Malo, el pego tiró. Bárbaro, Chico Malo. Qué bárbaro. ¿Cómo gambeteamos? Y abajo, el factor ahí. El efecto de Titi Enrique. Por abajito, al rincón bajo, con el empeine. A ver, ahí, nada. ¿Quién la toca? Chico Malo. No se la quiten al Chico Malo, por favor. Lo están marcando los compañeros, A ver, ahí, Chico Malo, el rebote, lo que sea. Chico Malo, bárbaro, papá. Qué gol tan raro, qué gol tan pendejo. Pero bueno, lo más importante es que el Chico Malo notó de carambola, de chiripazo, de pura suerte, de killer. En la suerte del goleador. La suerte del goleador apareció. Sí, ese señor que dice, con permiso, ya ganamos, Ganamos 3-0. Bárbaro. Metamos centro. A ver, arriba. A ver, Pujol. Uy, no. Sí, Pujol. Ay, lástima que el Chico Malo se barrió. Hubiera sido gol de él. Y hubiera sido el hat-trick. Pero bueno, vaya qué gol hubiera sido. Ese gol lo llega a notar el Chico Malo. Vaya qué gol, Miren. Ahí se barrió el Chico Malo. Si el Chico Malo no se barre ahí,
Pienso yo que hubiera sido gol de L. Está al toque. Chico. A ver, chico malo. La pasás. Excelente. A ver ahí. Pujol, 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 Pujol. Bárbaro, Pujol, bárbaro, Pujol. Qué pase te puse. Te la puse en la boca, papá. Que para que te hiciera famoso. Dos asistencias te puse, hijo. Ya, si te vas enojado. Al final, papá. Tres hat-trick de Pujol. Doble asistencia del chico malo. Doblete en goles igualmente al chico malo. Y al final le estamos dando la victoria al equipo del Gazelec. Ahí está. Ganamos 5-0 frente al equipo del CAE en el Mónaco, ganó su partido. El equipo del Saint Germain, pues, ganó igualmente. Vamos a ver la tabla. Ahí estamos, ¿eh? Nos seguimos manteniendo, pues, ahí en la tercera posición con 46 puntos a 10 puntos de distancia con el primer lugar, que es el equipo del Paris Saint Germain. A ver ahí está, chico malo, chico malo, chico malo, chico malo, chico malo. Bárbaro, lo dejó pasar. A ver, chico malo, le pegue. Ay, chico malo, le pegó abajo, rasante, pero bien el portero en esta ocasión. Me adivinó la intención, la mala intención del chico malo, se la adivinaron. Y no pudo ser, no pudo ser. A ver ahí, alguien, otra vez, chico malo. A ver, chico, excelente. A ver, aguantá, pegá, pegá. Qué bárbaro, le pegó. Sensacional, portero no pudo hacer nada. Y ya ganamos. Perfecto. A ver, chico malo, la pide ya. La pide Pujol, bárbaro Pujol, te la di papá, metela, reventala, y bárbaro, papá, qué pase aéreo, arriba, Pujol no defraudó, ya, doblegamos la ventaja, así se acabó con ese gol de Pujol, al final ganamos el partido con esa asistencia igualmente, el chico malo, pues en este partido no pudo notar, lo más importante es que ganamos y sacamos los 3 puntos. A ver, va a tocar en corte, que marcar ahí, a ver, chico malo, bárbaro, le recuperamos. A ver, allá, Pujol levanta la mano. A ver, Pujol, 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 metela, 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 metela. Sí, papá, bárbaro, bárbaro. El chico malo se partió el alma y todo, recuperando ahí, robando, madrugando. Y Pujol no defrauda. Y ya ganamos 1-0. Vaya, qué robo. El chico malo siempre lo ha tenido. El chico malo eso siempre. En PES15 igualmente lo hizo muchas veces. Y aquí en este PES16 no puede ser la excepción. Y bárbaro, la recuperó, excelente. Madrugó al defensor. Y Pujol, pues le había pecado de primera intención. El portero la rechazó. Quedó el rebote. Le dejó el rebote el portero ahí, el equipo del equipo de Lille. Y Pujol, pues, no defraudó e hizo lo que ustedes están observando. La mandó a guardar. Vaya, qué robo del chico malo ahí, madrugando al defensor del equipo de Lille. Y Pujol, lo bueno, lo maravilloso, que no hizo quedar mal al chico malo. No lo hizo quedar mal, ¿eh? Tanto así que ya ganamos 1-0. Uy, buen madruguete del chico malo. Y Pujol no defraudó, no defraudó a su compañero, chico malo. Chico malo está contento, eso le gusta al chico malo, sí, porque si el chico malo, ¿de qué sirve que el chico malo se mate, se parte el alma, se parta todo y Pujol no la mete, la falle? No, y lo bueno y lo importante es que le mandó a guardar, fue efectivo Pujol y eso hace, lo pone feliz al chico malo, lo pone contento al chico malo y hace la química entre el chico malo y Pujol, lo hace mejor, ¿eh? Hacemos una química mejor porque así pues él me tiene contento, yo me parto el alma y no es en vano, eso es bastante bueno. Pero bueno, lo más importante es que de momento, momentáneamente, vamos ganando. Hay que buscar el segundo, papá. A ver, papá, bárbaro. Metió la lámina, pero nada. Ya le había metido la lámina, ya se la había ganado, pero se avivó el jugador del equipo de Lille. Se la volvió a ganar y ellos la tienen. Ellos la conducen, ellos la tocan. Ellos, y cuidado, a ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver, no. ¡Ay, oh, qué bárbaro! Uf. Para nuestra fortuna la cagó, para nuestra fortuna la cagó, porque ya el portero, el rechace, se lo había dejado ahí, ¿eh? Se lo había dejado ahí en la trompa, se lo había dejado ahí como que toma y hacelo, toma y metelo, toma y hacete famoso. Pero bueno, para nuestra suerte el delantero está visco, tiene los ojos pirados. Lastimosamente me sacaron. Era de lo mejorcito que estaba haciendo en el partido, pero bueno, el técnico pues decide sacarme y punto. Pero era de lo mejorcito que estaba destacando arriba, pero bueno. El técnico dice que bye bye, bye bye y punto. Así que el partido final todo frente al equipo de Lille empatamos. Lastimosamente al minuto 90 nos empataron. El equipo del Marsella, pues el equipo del Marsella ganó su partido. El equipo del Paris Saint-Germain ganó igualmente su partido. El equipo del Mónaco pues empató. Seguimos ahí como siempre, no nos hemos movido. Iniciamos este capítulo en la tercera posición y lo vamos prácticamente a despedir. Igualmente en la misma posición, en la tercera con 54 puntos, ¿eh? 9 puntos de distancia, que es con el primer lugar, que es el equipo del Saint Germain. Vemos nuestros datos ahí, 75. Ya tenemos 75 en nuestra valoración. Y bueno, amigos, ¿qué le parece si lo damos hasta acá, ¿eh? Vamos a dar hasta acá el capítulo de esta ocasión, pues. Capítulo de esta ocasión, pues la verdad, pues, cosa rara, pues, ya lo dije, pues que veremos ahí sumando varios goles.
primeros partidos veníamos con todo y poco a poco nos hemos ido decayendo en los partidos que venimos empatando de a un punto, de a un gol, perdón, de a un gol o algo así, o vamos ganando por la mínima, pero bueno, es lógico, equipo más bajo, más débil, etcétera. La liga se pone más complicada, los rivales ya no se analizan, analizan al chico malo igualmente. Pero bueno, lo más importante es pues que hay liga todavía. Vamos a dejar hasta acá el capítulo de esta ocasión. Vamos a enseñarle los goleadores de una sola vez para que ustedes observen cómo van los goleadores, el chico malo, cómo están, la tabla de los máximos romper redes. Estamos ahí en la cuarta posición con 17 goles. Aparece Pujol, nuestro compañero y dupla de goleadores. Ahí está nuestro máximo, nuestro compañero Pujol, pues ahí con 13 goles. Vamos a ver los máximos asistidores, cómo están. El chico malo es el máximo asistidor de la liga con 10. Nuestro compañero Pujol con 7. Y bueno, nada más. Bueno, amigos, lo vamos a dar hasta acá el capítulo de esta ocasión. Pues próximamente se lo viene el próximo. Y bueno, amigos, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que le haya gustado y nos veremos. También igualmente importante antes de despedirme. Importante dejar ese like, amigos, por favor. Sería espectacular. El apoyo poco a poco mido. He visto como más o menos como que el apoyo está más o menos ahí, pues, con los likes, las suscripciones. Igualmente, muchas gracias a toda esa gente nueva que se va sumando y a la gente también que ya tiene su tiempo. Pues igualmente, muchas gracias por seguir aquí, pues, en el canal y todo. Espero que igualmente, pues, estén pendientes del canal y vean los videos igualmente. Pero bueno, amigos, ahora sí. Importante, lo vamos a dar hasta acá el capítulo de esta ocasión del chico malo, el Bad Boy, en el equipo del Gazelec Ajaccio. Este fue el capítulo de esta ocasión, espero que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima.